fizerem isso, vou decepcionar todos. Tsunami se aproxima e é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Preciso ir, eu sou a única que... É a única que o quê? Chamado de volta, Khan. Winters, a Croft é sua. Yeah.
Você tá bem? Eu só tô piorando tudo. Não está. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah! Qual era a pista? Não. Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de uma taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é Maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São João? É um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Pai Titi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Certo. O que eu faria sem você? Ali está, a igreja de São Juan. Vamos nos separar. Vou procurar por pistas do Lopes. Vou perguntar por aí e ver o que descubro. Minha amiga Sara é arqueóloga. Ela trabalha perto daqui. Quer ver se ela sabe de algo sobre o enigma? Isso seria ótimo. As faces de pedra sempre foram uma obsessão da Sara. A maioria das pessoas vem aqui atrás de tesouros, mas a Sara, ela só quer respostas. Vocês são amigas há muito tempo? Desde que éramos crianças. Ela era um crânio. Já eu sempre matava aula e roubava a van da minha avó. Às vezes eu convencia a Sara a vir comigo quando tinha alguma ruína no trajeto. Abby! ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Está dañado! Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? Yo... La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Yo estoy siguiendo un enigma. El corazón de la serpiente está en el cálice, perto de las faces de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Yo no quiero me meter en sus asuntos. Eu tô atrás mesmo da serpente no cálice. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Acha que debía comenzar por la biblioteca? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Obrigada. Yo daré.
¿Dice que alguien desapareció? Sí, Isabela. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo. No me di cuenta. Por favor, continúe. Vocês brigaram. Eu não quero me intrometer, mas... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Essas histórias sempre vêm de algum lugar. Mesmo que a maior parte seja inventada, sempre existe algum fundo de verdade. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. Daí ella fugió. Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. Tá bom. Fique aquí, porque si llegaren noticias o si ella voltar, você vai saber. Eu vou procurar a Isabela, começando pelo cemitério. ¿Haría eso? Sinceramente, estoy tan curiosa con la cripta quanto ella. Estás exagerando. ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo, Guillermo. ¿Hubo algo en el cementerio? Sé que eres indulgente. Eso no es importante. Lo importante es la seguridad de todos. Claro, ya achó alguna cosa. A amiga da Abby mencionó una cripta perto da biblioteca. Te encontro lá. Que bom que o Jonah tá vivo. Ele faz amigos tão facilmente. Eu provavelmente teria andado até a missão, mas o Jonah, ele pediu uma carona pra Abby e ela deu. Espero que esse seja o lugar certo e que encontremos a caixa antes da Trindade. O terremoto atingiu o terminal petrolífero ontem à noite e agora temos um vulcão. É aqui que o próximo cataclismo vai atingir? Temos que acabar com isso antes que aconteça como em Cozumel.
estoy hablando a una llama. Supongo que mientras no imagine que me contestas, no estoy tan loco, ¿verdad? No contestes. Esse documento espanhol é fascinante. Ele conta a história de diversos desastres naturais que atingiram esta área. Uma inundação, um incêndio causado por um raio e um severo tremor vulcânico. Em cada ocasião, as construções deste local foram bastante danificadas, necessitando de reparos consideráveis. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? Eu não tenho certeza. Um pouco dos dois, talvez. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así, me dejaba llevar. ¿Fue así que veio até aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? Buen trato. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Es un buen trato para ambas. Buen trato.
Un placer hacer negocios con usted, señorita. Gratis. ¿La señorita ha dicho algo de tener más ayuda? Dijo que la parroquia va a organizar una campaña para reclutar misioneros. Quizá incluso esta noche. Mi padre nos traía aquí cuando yo era niño. ¿En ferias? La investigación. Estudiaba monumentos incas de piedra. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Él parece un hombre interesante. Lo era. Ah, siento mucho. Estoy bien. Se me ocurrió volver aquí tras su muerte. Ver si podía terminar lo que comenzó. Sé cómo se siente. Pero terminé quedándome. Este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Garanto que voy a tomar cuidado. Una mujer hizo enojar a la bruja. Y luego la bruja la desapareció. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. El trabajo. Dice que los mejores hoyos se cavan en la noche. El único hoyo aquí. No sé cómo explicarlo, pero ¿ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente? Como que
Basta con atravesar una puerta o subir unos escalones para sentir como que uno llegó al cielo. Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra. O tal vez ya estamos todos muertos. O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza. Esse sim é um conceito fascinante. O Clube dos Milagres. Venha conhecer pessoas que compartilham de suas crenças, devoção e de seu gosto por aventura. Criem memórias para toda a vida viajando o mundo juntos. É um grupo de solteiros cristãos dedicado a visitar locais de peregrinação. Un castigo. Te lo aseguro. Si se comprueba algo, así será. Pero no me queda claro lo que pasó y quisiera volver a escuchar la historia. Ya le conté lo que hizo esa huérfana. Quiero escuchar la historia de... ¿Quieres contarme qué fue lo que pasó? Ya. No quiero tener esa canción en la cabeza. Ya, espera. Es como si cada pocos años Dios lanzara un desastre en nuestra dirección. Vejo que el terremoto provocó muchos daños. Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes. Lástima que uno no siempre tenga lo que quiere. Todo cheio, no puedo cargar más nada. De dezembro de 1603. Lopes acabou de retornar de uma vila próxima. Com ele veio um grupo que ele diz que o seguirá e nos ajudará com a construção.
Havia algo estranho em seu comportamento. Atribuía a longa jornada pela selva. Naquela noite, no entanto, ele admitiu que algo o estava incomodando. Eles me seguiram, sussurrou. Os outros. Ele se retirou. Eu passei aquela noite em claro, me preocupando sobre seus desvios em direção à loucura. Então tem uma cripta em algum lugar por aqui? Uma cripta secreta. Por que secreta? Se o Lopes está envolvido, tem que ter alguma complicação. É uma boa teoria. E você, encontrou algo útil? Peguei um panfleto. 7 passos mais perto de Deus. Quem sabe? Talvez ajude. Estranho haver apenas 7 estações. Deve ser baseada em uma tradição mais antiga. Jesus carrega a cruz, cai a primeira vez, encontra sua mãe. Então, Verônica limpa seu rosto antes que ele caia a segunda vez. Depois, ele é crucificado e finalmente sepultado. Vou esperar você aqui. Alguien dijo una vez que, si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. Essas coleiras foram usadas a bordo do Nostromo, provavelmente transportando indígenas capturados de volta para a Espanha, para serem vendidos como escravos. Como será que isso veio parar aqui?
Y me llaman bruja. ¡Imagínese! ¿Perdón? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sauría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Algunas personas tienen miedo de acreditar no que no entienden. Suenas como Isa. Isabela, arqueóloga, ¿você a conoce? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabe dónde ella está? Estoy procurando por ella. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. Todo bien. Você me dio más información do que yo tenía. ¿Precisa de ayuda con esa cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Voy a hablar con ellas. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. Está ficando tarde. ¿Qué tal adiar a caçada hasta mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Ay, espero que no llegue a ese punto. ¿Tiene algo que yo pueda hacer para ayudar? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. Es una pena. Las hermanas dijeron que ustedes sabían dividir. Y yo sé mucha cosa sobre cazar tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Não conto nada se vocês não contarem. Também tenho um segredo. Eu sou a corajosa aventureira Lara Croft. Ai! Não diremos nada. Pode ajudar-nos. Se encontra o tesouro, lo dividiremos. Negócio fechado. Do que precisam? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Soy especialista. Diga. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? ¿Ya descifró el acertijo? Tem alguma coisa ali. Parece que tem algo aqui. Ouro dos tolos e joias falsas. Mas as crianças vão adorar. ¿Encontró algo? Encontré, sí. Olha só isso. ¡Somos millonarios! Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Ah, no. Yo no podría aceptar parte do seu tesouro. ¿Es en serio? Con certeza. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Por favor, no fue nada. Só fiz o que cualquier persona faría. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar.
¿Por dónde comenzamos? Por aquí. Gracias por su ayuda. Y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tengo una inscripción. Enxergue além de mí para encontrar el camino. Me avisa quando estiver pronta para ir. Impossível. Não posso levar mais nada. Lá está a próxima cruz. Esse documento descreve a fundação da missão. Houve 4 eclipses solares nesta região por volta dessa época, em 1521, 1538, 1539 e 1543. Os missionários espanhóis relataram que, durante cada um, uma visão do apóstolo João apareceu neste local. Então, em sua honra, a missão de São João foi construída aqui em 1544. ¡Qué niños tan llenos de energía! Necesito descansar un poco. No le cuente a las hermanas. Ciertos días me vendrían bien unos tragos. Pero la misión no permite el alcohol. Así que tengo que conformarme con los pocos momentos de tranquilidad que logro encontrar. Y si me disculpa... Nos vamos. ¿Y ahora? ¿Esperar a que otro temblor la arregle? Su arco es impresionante. ¿Es cazadora? A la misión le serviría mucho una cazadora. Tenemos una invasión de lobos desde antes del terremoto. No puedo quitarles los ojos de encima a estos niños ni por un segundo. Nada más hace unos días, vi a este en el camino corriendo detrás de un lobo. ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar. Como si los lobos dieran la patita y jugaran a traer palos. Ana y José,
Las llamas jóvenes y rosadas subieron más y más por la montaña y el aire se iba haciendo cada vez más denso y frío. Justo cuando estaban a punto de llegar a la cima de la montaña, un vendaval helado sopló sobre ellos. Los bigotes les quedaron blancos y los dedos azules. Estou vendo outra. Lá está a próxima cruz. Tem uma inscrição. Enxergue além de mim para encontrar o caminho. Estou vendo outra.
¿Vio eso? Era un cóndor. Magníficas aves. Ah, acho que eu perdi. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio, pero solo son aves. As pessoas gostam de pensar que coisas boas virão. Y eso está bien, mientras no tengan tanta esperanza en ello. A tinta está muito desbotada. É difícil entender alguma coisa. Selvagem, revoltante, traição. E isso não é papel de pergaminho. É mais grosso. Couro de animal? Ou humano, talvez? Lá está a próxima cruz. Parece que tem algo aqui. Espera, eu posso empurrar isso. Consegui.